Iba. En noticias, ¿qué tal, Patricia? Seguimos conversando sobre lo que ocurre en nuestro país. La última información que tenemos es que, pues, en unos momentos comenzará la sesión en la que se investirá a Dina Boluarte como nueva presidenta del Perú. Manuel Gómez de la Torre, comandante general de las Fuerzas Armadas, ha llegado al Congreso para la juramentación de Dina Boluarte. Él dice que las Fuerzas Armadas son respetuosas de la Constitución. Hay que decir que las Fuerzas Armadas, y esta vez también la policía, han demostrado haber aprendido de los errores del pasado, han hecho lo que constitucionalmente les corresponde, no han intervenido en lo absoluto en esta situación y simplemente se limitaron a publicar un comunicado en el que decían que ellos eran respetuosos de la Constitución y que no se debían a gobiernos usurpadores. Para conversar sobre esta situación tenemos el placer de estar ahora con Natalia González, directora del Instituto de Estudios Peruanos, que nos apoya, por supuesto, todas las semanas en Nativa. Natalia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Natalia? ¿Qué tal? Buenas tardes. Todos impactados. Sí, por todos impactados. Por la rapidez de los acontecimientos. Por lo rápido, ¿no? Efectivamente, lo estábamos conversando antes de entrar al aire. Esta es una dictadura que duró 2 horas. Una dictadura que no llegó ni siquiera a su propio toque de queda. Y que tiene algo, lo voy a decir, incluso hasta caricaturesco, ¿no? Sí, que ha sido como ver desbarrancarse a un presidente a lo largo de este tiempo y terminar de la peor manera, porque ni siquiera murió matando, ¿no? Defendiendo una idea, sino casi, casi en una aventura, en una avenida de Lima, siendo detenido por la policía, ¿no? Es vergonzoso. Patético, ¿no? Patético. Sí, finalmente su final fue casi tan mamarrachento como su gobierno. Es triste decirlo porque más allá de que en este momento había mucha gente que reclama el hecho de por qué votaron por él, por qué no votaron, que me parece un poco inútil a esas alturas del partido, Pedro Castillo no anunciaba en su... anunciábamos que probablemente iba a ser un presidente sin experiencia, pero no necesariamente un corrupto ni la persona con la que hemos terminado encontrándonos, un líder tan poca cosa. Pero por otro lado, creo que en algún momento se leyó como la oportunidad de que determinado sector del país se viera representado en el poder. Y eso era importante. Y ese hecho, ese acto, hubiera merecido una mejor performance. No digo que perfecta, pero no tan desastrosa, ¿no? Una mejor representación. Así es. Y entre varias cosas que nos deja como deuda este periodo del presidente Castillo es primero la inacción del Estado en un momento en que teníamos 200.000 muertos, no le importó nada y gobernó sin tener en cuenta eso. Y la otra cosa grave que deja Castillo es que anula, seguramente por mucho tiempo, la posibilidad que menciona Patricia, de que sectores que no han estado representados en el poder durante 200 años de vida republicana puedan volver a ello. Junto con esta caída del presidente Castillo, cae la idea de los cholos en el poder, los cholos y los provincianos como yo, con capacidad para manejar el Estado, por preocuparse por nuestros paisanos y las poblaciones más vulnerables, ¿no? Cosa que no ha sucedido en todo el gobierno de Castillo. Es como que hubiera gobernado de espaldas a los que más necesitaban del Estado en este momento, y eso es lo más triste. Es terrible porque es un país de oportunidades perdidas en ese sentido. Yo creo que lo mismo ocurrió con el gobierno de Alejandro Toledo por otras razones, ¿verdad? Es decir, esta gran mayoría de peruanos que se han sentido durante mucho tiempo discriminados, que veían una imagen o un símbolo de ellos mismos llegando a las más altas esferas del poder, se encuentran con esto, ¿no? Con esta especie de mezcla de traición e incompetencia galopante que al contrario, yo creo que desafortunadamente puede profundizar los prejuicios que todavía existen en nuestro país. Efectivamente, esa es una además de todo lo que podemos mencionar de la parte más cotidiana del manejo del Estado, y creo que profundamente en la historia de nuestro país, esta es una de las pérdidas, ¿no? La posibilidad de que estos sectores discriminados puedan acceder otra vez al poder, ¿no? Desde una opción provinciana, desde una opción, una identidad más
étnica distinta a lo blanco, a lo limeño. Creo que ahora va a haber mucha desconfianza frente a eso, ¿no? Esperemos que el gobierno de Dina Boluarte nos traiga en los próximos días cierta tranquilidad, aunque temo mucho por su legitimidad, ¿no? ¿Cuán legítima va a ser y a qué entra? ¿Entra a llamar a elecciones o entra a completar el gobierno de Castillo, ¿no? Ahí creo que está la disyuntiva. Es difícil lo que le toca a Dina Boluarte. Raúl lo ha explicado varias veces el día de hoy, es en realidad asumir la presidencia en, no me imagino, peor momento y además en condiciones tan complicadas. Recordemos que en escenarios parecidos, digo, porque no eran similares, pero de personas que asumían la presidencia sin haber sido elegidas para tal cargo, tuvimos a Valentín Paniagua, pero él no formaba parte del gobierno de Fujimori, que cayó, ¿no es cierto? Tuvimos a Francisco Sagasti, a Merino, que le fue muy mal, ¿no? Y después a Francisco Sagasti, que vino un poco para enmendar la plana. Dina Boluarte no solo va a tener que enfrentar un momento político muy caldeado, sino es imposible olvidar que fue elegida con el presidente Castillo, que ha arrastrado en su descrédito casi a todos los que estuvieron en su entorno, ¿no? Y que hasta hace poco ha estado de ministra. Así es. ¿No? O sea, que ha trabajado en el gabinete de Torres. Uh-huh. Pero bueno, creo que realmente este es un punto y aparte. Que comenzamos a escribir un nuevo renglón y creo que Dina se juega su legitimidad. Y creo que eso va a depender de lo que anuncie. Si entra para llamar a elecciones en un breve plazo, proponiéndole al Congreso ciertas reformas mínimas, o llega para tratar de completar el periodo de 3 años y medio que faltan de este gobierno. Creo que de eso va a depender. Creo que si opta por la segunda opción, va a tener un Congreso que no la va a dejar gobernar y que va a tener serios problemas además para formar gabinete. Ya no podemos aceptar un gabinete en las condiciones en las que nos proponía el presidente Castillo. Sin experiencia, sin capacidad de acción, eso ya no puede ser aceptado. Sí, puro coateo, ¿no? Puro coateo. Claro, de ninguna manera. Pero yo hasta podría entender un sistema de cuotas si es que las personas están formadas para el ejercicio del gobierno. Pero necesitamos urgentemente un ministro de salud en medio de la quinta ola, competente. No tenemos ministro de salud hace 2 años que sea capaz de agarrar el sistema y a sacarnos de la pandemia. Un ministro de educación, porque este año escolar ha sido el más abandonado que yo recuerdo desde que me dedico al estudio de estos temas. Necesitamos un ministro de agricultura, la sequía y el tema de la urea y todo está en grave crisis, y necesitamos un ministro de economía. ¿Cómo hace Dina para formar un gabinete de estas características que le permita gobernar? Me parece una tarea muy, muy difícil. De acuerdo. Tenemos una información que nos llega desde la prefectura. El equipo especial de la Fiscalía ha salido de la prefectura de Lima luego de estar con el detenido Pedro Castillo. Se dirigen ahora al Congreso de la República. Otra información que les queríamos compartir tiene que ver con un hilo de tuit que ha publicado Verónica Mendoza. Desde el Nuevo Perú tomamos la decisión institucional de participar en el gobierno sobre la base de un acuerdo político firmado de cara a la segunda vuelta y el plan del Bicentenario que contribuimos a elaborar. Sabíamos que este sería un gobierno en disputa. Primero traicionó la promesa de cambio por la que el pueblo votó y ahora perpetra un golpe emulando al fujimorismo. Que se largue Castillo, que se vayan todos. Es tiempo de devolverle el poder al pueblo soberano para refundar las instituciones con un proceso constituyente y elegir democráticamente nuevas autoridades. Y al hilo justamente de estos tweets de Verónica Mendoza, te pregunto, Natalia, la izquierda que fue compañera de viaje de Pedro Castillo, ¿en dónde queda? No queda nada de la izquierda. Nada. Es de una irresponsabilidad y de total, porque el primer acuerdo de Verónica no fue con Castillo, sino fue con Cerrón. Y muchos sectores de la izquierda criticaron eso por la agenda de Cerrón. O sea, la izquierda llega a Castillo a través de Cerrón. Y eso no lo podemos olvidar.
y luego, ganadas las elecciones, son incapaces de tener su cuota de poder que permita enrumbar el gobierno. Abdican, Verónica abdica a luchar por una cuota que le permita tener cierta presencia en el gobierno y cierto poder. Entonces me parece que la izquierda está anulada con esto y es una pena porque necesitamos urgentemente una izquierda democrática y una derecha democrática que nos permita un plan de país mínimamente viable. ¿Qué dificultad, Natalia, para entender que uno tiene que ponerse del lado correcto en cualquier circunstancia? No cuando ya no te queda otra. Verónica Mendoza no habrá sido entusiasta, no habrá apoyado entusiastamente a Castillo en los últimos tiempos, pero tampoco salió a decir basta, que era lo que tocaba a un líder político que quisiera deslindar de un comportamiento claramente inapropiado, delincuencial, obstruccionista de un presidente que estaba muy lejos de mínimamente cumplir con lo que se le había encomendado. Hemos visto también, a mí no me gusta hacer cargamontón, pero hay que señalarlo, a la congresista Bazán, por ejemplo, saliendo a explicar que yo, que tú, no, hay momentos en que uno tiene que decir, así no, sí. ¿No? O sea, si me permites un momento solo, Natalia, para añadir un detalle que está ocurriendo en estos momentos. Está entrando Dina Boluarte, la tenemos en pantalla, acaba de llegar a la Plaza Bolívar y está por entrar al Congreso de la República, la que será en breves instantes la nueva presidenta constitucional de la República. Y primera presidenta mujer. Así es. Exactamente. Nos hubiera encantado, Natalia, que fuera por voto popular, ¿no? No, por voto popular, exactamente. Pero, y bueno, para terminar con las lideresas, creo que hay una cosa que la historia de nuestro país nos debe enseñar y que la izquierda, y es una pena que Verónica, siendo tan joven y mujer, no lo haya hecho. Hay que rayar la cancha. Así hay es. Una cancha que tenemos que rayar y esa raya es el tema de la democracia. Todos podemos jugar en diferentes partidos, de diferente lado, pero la cancha debe estar rayada en el margen de la democracia y de la ley, y ese ha sido el gran error, me parece, de la izquierda, de esta lideresa, de conceder cosas que estaban fuera del Estado de Derecho, de la ciudadanía, del progresismo actual, y buscando una pequeña cuota de poder que finalmente no se hizo efectiva, ¿no? Sí. Bueno, aquí vemos a Dina, creo que todos queremos verla juramentar y esperemos qué nos propone, si un adelanto de elecciones o una continuación del gobierno. Esperemos que sea lo primero para darle cierta legitimidad y tranquilidad a la ciudadanía que ya está harta, ¿no? Ahí en el Congreso ya está Patricia Benavides, la fiscal de la Nación, que ha llegado para la juramentación, Pati. Sí, ahí vamos a ver cuál es el papel. Me ha impresionado la entrada de Dina Boluarte, muy empoderada. Está muy bien, no tiene por qué entrar tampoco con el rabo tras pajas, el tras patas, digamos. Claro. ¿No? Y creo que además se necesita sentir que alguien que toma el mando del país, el tiempo que sea, lo haga con convicción. Pero ahí yo quería, ¿no?, añadir algo al hilo de lo que venía diciendo Natalia, porque a diferencia de Verónica Mendoza, Dina Boluarte supo qué lugar debía ocupar en medio de esta crisis, ¿no? Supo desmarcarse del gobierno de Castillo y eso ha permitido finalmente abrir un camino de transición. Y quiero anotar una cosa, de todos los ministerios sociales que son motivo de estudio aquí en el instituto, el ministerio que ha tenido Dina a su cargo, el MIRIS, ha sido el menos desmantelado, el que no se ha desmantelado de los funcionarios, como ha pasado con salud, educación, ¿no? Ha mantenido funcionarios de carrera, el ministerio ha seguido trabajando más o menos, había una preocupación institucional de su ministerio por mantener ciertas políticas y eso se lo tenemos que reconocer. Esperemos que vaya con ese mismo espíritu ahora a asumir la presidencia. Ahora, que no se equivoque Dina Boluarte, una cosa era los acuerdos que estaba haciendo con las bancadas de oposición que preferían decirle a las bancadas que habían apoyado a Castillo, ojo, si votas por la vacancia, no nos vamos a poner nosotros, vamos a poner a Dina Boluarte. Que me parece que es el juego clarísimo, presentar a Dina Boluarte como la opción a una vacancia y no cómo nos vamos a sentar nosotros en la silla. Pero esta vez Dina Boluarte no ha llegado ahí por un acuerdo, ha llegado por la torpeza de Castillo, la tontera esta que ha hecho Castillo, que en realidad le ahorró muchísimo tiempo a la oposición.
Es decir, la oposición no siente que tenga que conservar a Dina Boluarte, ni tiene, ni ella le debe nada, no es cierto, ni le deben nada a ella por estar ahí, ¿no? Exacto, eso la coloca en una situación débil y precaria, por así eso es. Ahora sí. Los primeros pasos y los primeros anuncios son fundamentales. Tal cual, tal cual. Ahora, una pregunta, Natalia, digamos, estamos hablando a lo largo de todo el día de esta barbaridad que cometió Pedro Castillo al digamos, lanzar un autogolpe de Estado, pero, digamos, hemos tratado de verle el lado bueno a lo largo de la transmisión. Una parte, digamos, de ese lado bueno es que las instituciones de la democracia han funcionado y se han activado los mecanismos constitucionales, yo creo que de manera bastante escrupulosa. Cada una de las instituciones cumplió su función el día de hoy, en el momento en el que Pedro Castillo decidió patear el tablero. Otra visión, otra interpretación positiva de lo que ha ocurrido puede ser el hecho de que con esta decisión absolutamente incomprensible, al margen de la ley y autoritaria, Pedro Castillo nos ahorra muchos sufrimientos. No, porque esa sería nuestra visión del día a corto plazo, pero creo que cómo ahora ha dado la institucionalidad, ¿no es cierto?, el gobierno de Castillo, lo vamos a ver en un largo plazo. Es un problema que todavía ahora no podemos vislumbrar, pero se ha horadado la institucionalidad y creo que ese es un problema que vamos a arrastrar. Es cierto que todos esperábamos, después de los últimos audios y de lo que había sucedido en el Congreso en los últimos días, como un desenlace, ¿no? Y sí, creo que él era consciente de que el desenlace estaba cerca y que prefirió esta idea de morir matando, ¿no? Ya hago mi... No me voy por la puerta falsa, sino que hago un teatro y ya salgo de esto, ¿no? Pero creo que me parece que era muy, muy consciente de que el final se acercaba. Uh-huh. Pero creo que como dicen, la figura de la presidencia ha sufrido mucho con Castillo, el aparato del Estado ha sufrido mucho con Castillo, la figura de Aníbal Torres ha sido nefasta. 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 Las cosas que se dijo desde el poder, ¿no?, sobre varios aspectos de la vida social, quedan en la sociedad y como ideas que podrían tener fuerza. Creo que eso constituyen las grandes derrotas de alguna manera de la democracia, ¿no? Del Estado de Derecho, de la democracia, de la ciudadanía, que han sucedido en este periodo de gobierno. Difícil va a ser esa recuperación, Natalia. Creo que hoy día estamos todos como aliviados por lo que podría haber sido algo mucho más largo, mucho más complejo, mucho más engorroso. Sí. Pero incluso en algún momento, Pati, no nos olvidemos que se comenzó a hablar de una posible guerra civil si es que esto no se resolvía bien, ¿no? Es decir, si ambas instituciones se enrocaban, ¿no? Tal cual. Y hoy sentimos un poco un alivio, pero las heridas que deja este año y medio del gobierno de Castillo no son fáciles de curar. Ha dejado al país enfrentado y ahorita, claro, hay un 30% que apoyaba a Castillo que no va a salir a defenderlo, pero que se está sintiendo profundamente... Exacto, y se deben estar sintiendo profundamente traicionados, engañados y además con sangre en el ojo también, porque ha terminado entronizándose un grupo que, digamos, tampoco había ganado con el voto popular, ¿no? Exactamente, o sea, eso que tú dices es fundamental. Hay un 30-28% que existe, que hasta las últimas encuestas existía y que no ha salido a defenderlo, pero entonces podríamos interpretar que ese 28-30% no eran acérrimos defensores del presidente, porque no hay revueltas al interior del país grandes, pero sí que lo apoyaba porque estaban en búsqueda de un reconocimiento que sigue pendiente, no llegó, que lo están esperando ahora los campesinos, los provincianos, los distritos más alejados, y que sigue existiendo y que sigue esperando la acción del Estado y el reconocimiento de la sociedad, y que su existencia frente al grupo que ha resuelto la crisis institucional
sigue poniendo sobre el tablero un tema de polarización, ¿no? O sea, no hemos resuelto un asunto fundamental que es la polarización con esta salida del presidente. Okay. Todavía hay dos grupos enfrentados. Esperemos que Dina tenga el tacto, ¿no?, de poder conversar y ser un puente entre ambos grupos, ¿no? Y primero atender a aquellos que están necesitando la acción del Estado y hacer política con el otro grupo. Y hacer política es conceder, ¿no es cierto?, conversar y poder formar un gabinete más o menos aceptable que atienda a los unos y deje contentos a todos los que estamos esperando que el Estado funcione. De acuerdo. Muchas gracias, Natalia González, directora del Instituto de Estudios Peruanos. Un gusto poder conversar contigo. No, ustedes, que tengan buena tarde y tengamos unos mejores días. Así, ojalá que así sea. Muchísimas gracias.